Este programa especial de los 13 años de Giramundo Televisión Comunitaria por el 34.1 de la Televisión Digital Abierta. Nos pueden estar viendo desde el departamento de Maipú, de Godoy Cruz, Ciudad, Las Heras, Guaymallén y también desde La Valle. Y en este bloque estamos recibiendo la visita de un compañero comunicador, agrónomo también, aunque no... aunque no ejerza ahora esa profesión. Eres Juan Burba, bienvenido Juan. Seba, un gustazo, como siempre, estar acá en Giramundo. Eres parte de la Radio Tierra Campesina, parte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, y en este caso lo invitamos para hablar un poco sobre su trabajo. Él está haciendo una especialización o tecnicatura. Una tecnicatura que tiene un trabajo final, una suerte de tesis tesina, y bueno, ahí estamos tratando de estudiar un poco el mapa de medios de Mendoza. Bueno, contanos un poco qué es lo que estás investigando y después te empezamos por ahí y después te hago las preguntas más vinculadas a Giramundo. La idea, que es algo que está hecho en otros lugares, pero que en Mendoza nadie lo había investigado todavía, o al menos pretende ser algo novedoso, que es estudiar las agendas de los medios comunitarios, los medios públicos y los medios privados, los medios comerciales, y compararlas. ¿De qué hablan los medios, de qué habla cada medio o cada grupo de medios? Y también quiénes hablan en esos medios. Un poco está orientado a eso. Y bueno, estamos en pleno momento de estudio y nos estamos encontrando con sorpresas muy interesantes para analizar, digamos. ¿Podés alguna sorpresita, ¿sí? Un adelanto para que ya que estamos... Sabemos que es un trabajo como muy arduo porque ponerse a investigar y a ver informes y a ver noticias es como... Es un trabajo complicado y a su vez es un trabajo limitado. Uno tiene que... La metodología de este tipo de investigación está bastante estipulada. Uno tiene que tomar un cierto periodo de tiempo y comparar sobre ese mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, no se puede tomar un año completo de un medio de comunicación, mucho menos de 8 medios, y compararlo. Por lo tanto, estamos trabajando sobre una semana del mes de noviembre del 2021... sobre 8 medios. Las noticias que esos 8 medios dieron durante toda esa semana, en algunos de sus momentos, estamos tomando programas centrales de cada uno de los medios. Y bueno, los resultados son interesantes. Yo te decía, por ejemplo, de qué se habla en los medios. Más del 30% de las noticias de los medios comerciales son de economía. Y los medios comerciales, particularmente en esa semana que estamos estudiando, no tomaron temas ambientales. Sin embargo, por ejemplo, fue esta masacre ambiental que sufrieron los pingüinos de Punta Tombo, quizá alguien se acuerde. Bueno, los medios comerciales no abordaron ese tema, no fue un tema de los medios comerciales de Mendoza, al menos en esos programas que estamos estudiando. 65% de los periodistas, cronistas, columnistas, mobileros que hablan en los medios comerciales son varones. En el caso de los medios comunitarios, poco más del 50% son varones, una cosa interesante para trabajar también. Bueno, ese tipo de datos estamos tratando de tomar, procesar, y la idea es que esto culmine con un pequeño audiovisual mostrando los resultados. Ahí te va a hacer una salvedad: dentro de ese 50% que decían los medios comunitarios, Giramundo estaría como aportando gran porcentaje, porque en Giramundo somos dos compañeros y cinco compañeras. Entonces, bueno, ahí estaríamos sumando a ese porcentaje del 50%. Sí, hay un par de medios comunitarios que nos bajan el promedio porque Tierra Campesina puede andar por ahí también. Pero bueno, estamos tomándolo grupalmente. Digo, son medios del Comecuco, los menciono si te parece, Seba. Estamos estudiando Giramundo, Radio Tierra Campesina, Lamos Quiteria y Radio Cuyum. Son los cuatro medios comunitarios que somos parte del Comecuco. Radio Nacional Mendoza, y de los medios comerciales estamos estudiando Radio Newell, Canal 9 Mendoza y Diario Los Andes. Bien, y ahora sí te voy a sacar un poco de tu trabajo de investigador y te voy a llevar a tu tarea de comunicador. Nos hemos conocido por ahí, quien nos está viendo por primera vez y no conoce el Comecuco. Hoy estos días charlábamos en un encuentro sobre el rol de los medios comunitarios, y por ahí planteamos que no, como medios comunitarios de la provincia, nos conocimos en la calle cubriendo por ahí el conflicto ambientales, las luchas de los trabajadores desocupados, las luchas de los trabajadores por su salario, las luchas campesinas, y nos hemos conocido de esa manera, en las calles. Bueno, ¿cómo ves vos en estos 13 años que ha cambiado, o qué ves vos que ha cambiado de esos 2009, cuando empezamos como Giramundo? Ustedes como Tierra Campesina empezaron un poquito después, 2010. Tampoco tanto. ¿Y cómo ves ahora Giramundo?
Bueno, sin duda, me parece que nunca perdimos esa idea y ese concepto de estar en la calle. Me parece que eso ha sido central. Uno lo piensa en Giramundo y lo piensa en el resto de los medios del colectivo. Nuestra generación de noticias propia, nuestra propia agenda, está en la calle. En ese sentido creo que hemos mantenido. Lo interesante es que hemos tenido un crecimiento, y en Giramundo particularmente, considerando que además es el único canal del Comecuco y el único canal comunitario de la provincia, con la dificultad, siempre lo charlamos con los compañeros que hacemos radio, incluso hacemos chistes con esto, que tiene una dificultad muy grande el trabajo audiovisual. Entonces, en ese sentido, hay cierta admiración por quien lo puede hacer y lo puede llevar adelante, porque no es nada sencillo si uno lo compara con quienes hacemos radio, que tiene otra particularidad, otras dificultades, pero que de repente no tiene quizás tantas aristas, tantos elementos para tener en cuenta. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Giramundo ha crecido, no hay duda de eso, y eso es una alegría colectiva, no es solo una alegría para Giramundo nada más. Seguimos estando en la calle y me parece que nos hemos ido aggiornando como hemos podido y con la dificultad de recursos que sabemos que tenemos a seguir estando donde tenemos que estar y a poder mejorar nuestra calidad de contenidos y la entrega de esos contenidos a nuestras audiencias que han crecido. Así que una alegría enorme poder celebrar este cumpleaños con ustedes. Ahora, vos hablabas del chiste, ¿no?, de la dificultad, pero te voy a meter en un brete como parte del Comecuco y te voy a preguntar qué le falta en tu caso particular, digo, como tierra campesina, no vamos a hablar esto en las radios, como para ser parte de la televisora, ¿no?, como para ser parte de Giramundo, es decir, ¿qué le falta a las radios? Nosotros siempre nos dicen que tenemos que hacer radio. Bueno, ahora, ¿qué le falta a la radio para poder hacer audiovisuales y poder ocupar el espacio de Giramundo? Bueno, una cámara, supongo. No, en definitiva, yo creo que lo que va pasando, que es algo que es bueno que pase, y para ahí a los que hacemos radio nos cuesta, que es que los formatos y los distintos soportes se van como sumando. Uno no. Antes solo se hacía radio y era lo que salía al aire. Hoy somos conscientes que hacemos radio y lo que sale al aire tiene que estar disponible en un formato podcast, en las redes, como uno quiera llamarle, para que nuestra audiencia lo pueda volver a escuchar, o si no lo puede escuchar en vivo, lo puede escuchar cuando tenga otro momento. Eso pasa con el audiovisual. La imagen empieza a ser importante. Cuando hacemos una cobertura como radio, no solo levantamos un audio, sino que también sacamos una foto y hacemos un videito que va a nuestras redes. Empezamos a hacer ese trabajo. Algunos le rehuimos. Y creo que la apuesta está en los más jóvenes en este sentido, me parece a mí. Bien, y por ahí, esto que le preguntaba recién a la Guni, a la Eli, como ¿qué quisieras compartir con nosotros y nosotras como un sueño para Giramundo? ¿Cómo lo pensás o te gustaría que Giramundo esté en los próximos años? 13, 26, dijo la Guni, bueno, los años que sean, pero ¿cómo lo ves? Bueno, sin duda, y esto ya que me pusiste en un brete, yo voy a tomar un compromiso al aire, que es que todos y todas quienes hoy hacemos parte del colectivo del Comecuco y de la comunicación popular en Mendoza, seamos parte de esto que quiero para Giramundo de acá, para cuando festejemos los 23, que es que el canal crezca, que el canal pueda tener una programación diaria, todas las mañanas con alguna cosa o con algún contenido informativo y que podamos ser parte de eso y que se vaya transformando en esa alternativa que soñamos. Digamos, hoy somos una alternativa, pero tampoco somos, no somos necios en saber que nos falta un montón crecer para poder continuar y profundizar nuestro espíritu de disputa de sentido y disputa de contenido. Bueno, nada, sueño un Giramundo mucho más grande, con 5 estudios y con muchas más cámaras y muchas más compañeros y compañeras pudiendo estar en las calles y trabajando en la generación de contenidos para nuestras audiencias, que son los sectores populares. Bien, bueno, te agradecemos. No sé si hay algo más que quieras aportar. No, un enorme feliz cumpleaños. Miro un poco a la gente que está allí detrás de cámara, los compañeros y compañeras que están siendo parte de este programa especial. Siempre encontrarnos y hacer cosas juntos es una alegría. Lo hemos tratado de mantener de manera permanente. Así que, bueno, nada, la alegría de estar y las felicitaciones por el nuevo cumpleaños. Bueno, agradecidos por la presencia, por la visita. Vamos a ir a un corte. Y antes de mencionar los saludos de este bloque, quería recordar a dos personas, hablando en el bloque de comunicación. Primero al gran Negro Ábalos. Él fue parte de la lucha de los medios, de la lucha de la comunicación. Y bueno, en estas fechas se cumpliría años, así que bueno, al Negro Ábalos. Y también aprovechando este momento para mandar un saludo a la familia de Seba,
Él fue asesinado en Bolivia durante el golpe de Estado y me parece que también estuvo acá en un cumpleaños, en el cumpleaños número 7 de Giramundo, lo estuvimos entrevistando y me parece que era un buen momento. El bloque es relacionado con la comunicación para poder hacer mención a él. Así que bueno, vamos a ir a los saludos, en este caso de Barricada TV, que es un canal comunitario, popular y alternativo de la ciudad de Buenos Aires. También a Soledad Segura, que es una investigadora de la comunicación. Por otro lado, un saludo nos llega desde la Secretaría de Medios Públicos de la Nación, también la Secretaría de Extensión de la Facultad de la Universidad Nacional de Cuyo, y esos son los saludos de este bloque. Así que bueno, vamos a ir un corte y enseguida volvemos con más especial de los 13 años. Trece años de Giramundo TV, el canal comunitario de Mendoza. Desde aquí, desde IMPA, Buenos Aires, los compañeros y compañeras de Barricada TV, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Y por supuesto que admiramos y celebramos este nuevo aniversario, esta tarea que llevamos todos los medios comunitarios para luchar contra la concentración mediática y poder mostrar lo que no te muestran los grandes medios. Desde aquí, volvemos a mandarles un abrazo, vamos a seguir compartiendo seguramente materiales, luchas y por supuesto vamos a también a esperar cada vez por más reivindicaciones y por más espacio para nuestro sector. Así que un saludo, felices 13 años Giramundo TV desde Barricada TV. Hola, soy María Soledad Segura, soy profesora de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora de CONICET. Y les quiero desear a las compañeras y los compañeros de Giramundo TV Comunitaria un hermoso y muy feliz cumpleaños. Desde hace muchos años ya están siempre cerca para construir, pensar y dialogar juntes con la academia para luchar por el derecho a la comunicación y por todos los derechos necesarios para hacer de este un mundo más justo. ¡Feliz cumpleaños! Quiero saludar a las compañeras y los compañeros de Giramundo TV en este cumpleaños número 13. Reconocer y agradecer el trabajo que pudimos ir realizando juntos desde la Secretaría de Medios y además de todo valorar el trabajo que hacen desde la Asociación Civil en articulación con los demás medios comunitarios de la provincia de Mendoza, porque muchas veces han aportado y ayudado a que esos mismos medios puedan acceder a distintas políticas públicas y acercarnos el trabajo que ellos realizan. Por muchos años más y por mucho trabajo juntos, feliz aniversario para todas y todos. Bueno, estamos bien abrigados porque el cumpleaños de Giramundo siempre es en invierno cuando nos azota el frío y esta no es una excepción. Felicitar a todos los que hacen posible esa experiencia de televisión comunitaria, Giramundo Televisión, en un nuevo aniversario. En el caso de las experiencias de extensión, este vínculo que hay desde hace muchos años entre esta experiencia comunitaria de Giramundo y las áreas de extensión ha sido digamos muy significativo, porque Giramundo ha sido un espacio de presencia constante para el tránsito, el diálogo, el vínculo entre universitarios, ya sea estudiantes, docentes o personal de apoyo académico y actores que hacen posible la televisión comunitaria. Hay dos proyectos de extensión, los Mauricio López, el primero de ellos empezó en el 2016, el segundo en el 2018 y fueron experiencias muy significativas. Allí en este trabajo conjunto podemos construir o darle forma al escenario que actualmente utiliza el canal. Creemos que experiencias como esas pueden seguir siendo posibles. Y además creemos que Giramundo Televisión es una insignia del sector comunicacional audiovisual comunitario
Y por eso la importancia que tiene y por eso sobrevive a todas las crisis y a todos los devenires por ahí y obstáculos que va teniendo. Pero Giramundo siempre está presente porque tiene un significado en sí mismo y el significado de que lo comunitario y comunicacional puede ser posible en Mendoza. Así que felicidades y desde ya muchos éxitos para lo que viene.